Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estoy en el hotel Caragan de PortAventura. Y bueno, es una situación especial. Y os voy a explicar mi experiencia aquí en el hotel con el tema de COVID y todo eso. Las medidas que se han seguido, protocolos. Y os voy a hacer un tour por todo lo que es este mini hotel. ¿Vale? Así que nada, sin más dilación, empezamos. Este es uno de los pasillos, ¿vale? Hay varios pasillos. La verdad es que este mini hotel no es muy muy grande. Es como una mini extensión del Gold River. Y bueno, está bien. Vale. Una cosa que nos pasó cuando llegamos es que no encontrábamos la habitación. Y es que, bueno, esto es la recepción y justo detrás hay un pasillo donde están, bueno, donde están habitaciones que no lo vimos porque el cartelito estaba aquí y parecía un cuadro. Entonces, aquí hay más habitaciones. Y bueno, como podéis ver, esto sería todo lo que sería, pues, la recepción, ¿vale? Esta es la entrada, ahora os la enseñaré bien. ¿Habrá algo aquí dentro? No hay nada. Los ascensores, como ya sabéis y os he explicado alguna vez, están tematizados y me encanta. Es un detalle que me encanta. Mirad que solo es un ascensor, ¿eh? Pero tienen sus maderitas, sus cosas. Con musiquita. Y bueno, una vez ya os he enseñado lo que es la recepción y el trozo principal, aquí imagino que habría pues desayunos o quizás algún bar o algo, no se ve mucho, pero por el tema de COVID imagino que estará cerrado. Así que bueno, vamos a salir por aquí y a ver qué encontramos. Aquí tenemos una zona muy muy bonita. Aquí nos indica Always Buffet, que imagino que sería, sí, aquí creo que sí es donde se desayunaba o donde se comía con este hotel. La verdad es que se ve hermoso. Voy a hacer aquí unas fotitos. Mirad el río, qué bonito. Y huele tope de bien. ¿Por qué no huele así el agua del parque? De verdad. Pues bueno, os explico un poco. Nosotros habíamos reservado 2 noches de hotel en el Hotel Gold River, ¿vale? Entonces,
cuando llegamos ayer aquí, la de la recepción, la chica que nos atendió, nos dijo que nos había tocado en el Hotel Callaghan, ¿vale? Que es como las habitaciones superiores del Gold River, y que teníamos que hacer el desayuno y la cena en el Hotel Colorado Creek. Y yo me quedé, pues bueno, que no está mal, a ver, a mí me encanta. Y así, pues mira, ya he probado esta parte del hotel que no había probado. Y nada, ahora estoy aquí mirando y os voy a enseñar más este trocito. Aquí hay como unas jarras de leche y algunas cajitas. Ahí están macetitas. Y el río, qué bonito, de verdad. ¡Ey! Mirad, hay un gato. ¡Miau, miau! Le voy a hacer una foto. Y bueno, seguimos bajando por aquí abajo. A ver qué. Imagino que no podremos entrar ni nada, pero bueno, veis, aquí teníamos lo que sería el desayuno. De 8 y media. Ah, no, de 8 a 10 y media. Y sí, tiene toda la pinta. Sí. No sé si se ve algo, imagino que no, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Aquí hay decoración. Es como más jardincito esto. Hay un montón de mesas, pero está cerrado. Y esto es pues el Callaghan desde dentro. Desde fuera parece más pequeñita. Y bueno, esto se lo pregunté, si no recuerdo mal, a uno de los experts. Porque yo siempre tenía la duda de... ¿El Hotel Callaghan es otro hotel? Porque claro, no sabe para reservar. Entonces, según entendí, ¿vale? Si lo he entendido mal, lo siento. El Hotel Callaghan son pues como las habitaciones más superiores del Gold River, ¿vale? Entonces... Bueno, la verdad es que es un sitio precioso. O sea, estoy enamoradísima. Y no sé, yo no sé si es que a lo mejor pagué un precio más alto porque ya no habían habitaciones en el Gold River y por eso me han puesto en el Callaghan. No tengo ni idea de qué sistema utilizan para estas cosas. Así que bueno. Y bueno, vamos a seguir dando la vuelta. Voy a intentar llegar hasta un puentecito que hay por allí. No sé si habrá éxito. Pero bueno, como es pronto y hasta las 10 no tengo el desayuno, veremos a ver si puedo dar una excursión. Bueno, pues viniendo por uno de los pasillos, he conseguido llegar aquí. ¡Tatán! Que aquí es, creo, donde está el parking. Así que vamos a ver. Vale, el puente que hemos visto de lejos es de pega. Aquí como unos barriles. Y entonces aquí se puede ver ese puente, que es pues falso. Interesting. Es que como nosotros reservamos el Gold River, pues dejamos el coche en el Gold River. Pero luego vimos que había un parking para el Callaghan. Así que creo que luego intentaremos quitar el coche. Por ahí solo pueden pasar los servicios. ¡Ay! ¡Mosquitos! Lo malo es que ya hay mosquitos, pero bueno, hay aquí unas cuantas arañitas que seguro que se los comen. Y nada, he subido unas escaleritas que son para llegar al piso de arriba. Y desde aquí podemos ver que ya está el parking del Colorado Creek. Y allí también podemos ver que nos indican que para allá está el Dreams. No sé si lo sabíais, pero justo enfrente de PortAventura tenemos ese mini centro comercial en el cual hay un Decathlon, un Mercadona y un cine. El cine creo que está cerrado, ¿vale?
También hay una bolera que sí que está activa. Luego tenemos el Mercadona y el de Carlo. Creo que ese sería el parking que nos corresponde. Pero bueno, luego lo averiguaremos. Ahí viene el camión de Bimbo que nos ha traído el desayuno. Mi hermano dice que aparecen los pasillos del Resplandor. Y bueno, os enseño así un poquito. Ahora estoy en la planta 2. Y lo que voy a hacer va a ser ir a mi pasillo a ver si en la salida de emergencia puedo salir a algún sitio en especial. Como podéis ver, han habilitado este trozo para la recepción, ¿vale? Pero no está en funcionamiento, ¿vale? Esto no funciona. Imagino que porque tampoco se puede reservar directamente. Entonces, en todas las recepciones han puesto esto. Luego han puesto una fila para el check-in online en el cual ponen una alfombra, ¿vale? Eso también os lo grabaré. ¿Veis que pone aquí check-in online? Pues bueno, hay una alfombra que pone check-in online y es una fila solo para el check-in online. Entonces, en las recepciones han puesto un altavoz, ¿vale? Y la persona que está dentro tiene un micro. La cosa que me parece muy, muy bien, porque normalmente con las mascarillas cuesta más de hablar y de escucharnos. Entonces me parece genial que hayan puesto un micrófono. Y bueno, como veis, en los hoteles ahora hay dos colas, el del check-in normal y cuando lo has hecho online. Cuando lo haces online te dan directamente un sobrecito con las entradas y tal, y aquí pues tienes que entregar los DNIs y todas esas cosas, y tienes ahí pues estas separaciones. Esto no se debe hacer, o sea, no se debe dejar las mascarillas por ahí, así que por favor, tírenlas a la basura. Bien, pues he conseguido salir por la salida de mi lado y esto da directamente a lo que es los edificios del Gold River, ¿vale? Entonces estamos justo detrás de otro edificio de Gold River, que sería este. Mirad qué bonito aquí con toda la vegetación. Ay, es que es tan bonito, de verdad. Me hartaré de decir que es bonito. Pues es que es muy bonito. Otra curiosidad es que hay muchos edificios del Gold River que en las ventanas, en vez de tener ventana normal, tienen esto, que son como siluetas. Y la verdad es que es bastante gracioso, aunque algunos son un poco tétricos porque de noche se iluminan y es un poco raro, pero bueno. Pues eso. Y nada, ahora pues os explicaré cómo ha funcionado el tema del buffet, ¿vale? Ahora iremos a desayunar. Ayer fuimos a cenar, ¿vale? Y la verdad es que muy bien. Se notaba que nos habían mandado a muchos hacia allí, ¿vale? Pero bueno. No sé qué le pasa a esto, que se ve un rato oscuro y un rato blanco. Pero bueno, allá vamos. El buffet es asistido, es decir, tú vas a una barra en la cual hay un sentido de entrada y salida y le pides a la persona que está allí de restauración lo que quieres que te ponga en el plato. Entonces te dan el plato con la comida que has pedido. Tú no tienes que tocar nada, ellos te dan directamente el plato con toda la comida. Hay que llevar la mascarilla en todo momento, menos cuando comes. Y respetar sobre todo el tema del sentido de entrada y de salida en las zonas de pedir comida. Me hubiera gustado probar el buffet real del Callaghan, pero tuvimos que comer en el Creek. Pero bueno, no está nada mal. La habitación tenía dos camas de matrimonio. Era bastante cómoda y amplia, más amplia que las del Gold River, pero no tanto como las del Creek. Y la verdad es que estuvimos bastante bien. La verdad es que tuvimos suerte y al tocarnos el río al lado de la ventana, si la abría se escuchaba y era súper relajante. Lo que sí que sentí es que tenía como menos decoración que las del Gold River o que las del Colorado Creek, no sé por qué me dio esa sensación. Y tal y como vi en un vídeo de Twitter con el cual no había caído, es cierto, las habitaciones de PortAventura de los hoteles tienen muy pocos enchufes.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros si queréis más vídeos y compartidlo. ¡Adiósito!